Estaba la muchacha ahí acostada y hablando con la mamá, entonces le preguntó la muchacha a la mamá, mamá. ¿eh, ¿Los bebés los trae la cigüeña? Sí, mi hija, la cigüeña. Ay, fue puchica, menos mal porque yo pensé que estaba embarazada. <laughs> y estaba la misma muchacha ahí en el salón con el profe. Estaban ahí dando clase. Entonces dice el profe: Bueno, muchachos, hoy la clase va a ser de sexología. Le dice una muchacha, ay, profe, y las que estamos embarazadas nos podemos ir ya para la casa. <laughs> le pregunta el niño a la mamá: mamá, uno cuando se muere se pone tieso. Sí, mi hijo, muy tieso. Ay, me levanté con el pipí muerto. <laughs> Estaba el niño y la mamá ahí en la sala, descansando. Entonces dice el niño, Abuela, me hace un favor, me trae un yogurcito. Y, la, y las, en la empleada de servicio iba a le traía el yogurcito, entonces la mamá se queda mirando al niño, ve ¿Y este por qué le dirá a abuela a la empleada de servicio. Bueno, se quedó la cosa así, cuando al ratico, abuela, ¿me hace un favor y me trae un juguito? Y entonces la mamá dice, Mío, ¿y, y ¿cómo así? ¿Y usted por qué le dice abuela a la empleada? Ella no es la abuela suya, llámela eh. dí, dí, por el nombre. Ah, es que como y mi papá le dice mamacita.